El día de hoy voy a salir a rodar con un amigo. Y también con esto lo que quiero iniciar una nueva serie en el canal, con la que voy a estar entrenando con amigos o conocidos, pero que han tenido logros importantes en su deporte, no solo el ciclismo. Y el día de hoy ya lo estoy esperando, creo que ahí viene por allá. Se va a poner interesante y vamos a entrenar. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? En sí las carreras y ya de ahí pues te vas a los entrenamientos. Órale, ya tienes objetivos. Tu calendario de carreras. Los objetivos más que nada. Por algún colombiano, por algún norteamericano, pero acá tenemos, demostrando por qué es campeón nacional, demostrando por qué es el mejor hombre de México, por qué viste el jersey de campeón nacional, porque está a punto. Tenía como 6 años. ¿6? Hacían carreras aquí en Ocotlán, La Barca, San Miguel en el Alto, pero también. Papá siempre, desde chico, hacía ciclismo por parte también de ahí de un hermano de él, tío. Entonces ya fue como que mi papá, mi hermano. A los 7 años ya lo vienes de Guadalajara a Ocotlán en bicicleta, después de la carrera de Ocotlán. Cristian, en la bicicleta hasta Portland. O sea, ¿de 7 años? ¿Cuántos aventaba kilómetros? Eran 80 kilómetros. Sí. De 8 o 9 años ya dominaba hasta 10, 12 años. Corría la de 8 años, corría la de 10 años y entraba la de 12 años y tenía la capacidad de presentar en las 3. Empecé a entrenar un poquito más, a ir a las carreras aquí locales, y pues fue como que cada vez quería más y más. Aparte de lo de tu carrera, te vas muy temprano a Estados Unidos y duras un buen tiempo allá. ¿Cuánto duraste corriendo? Fueron 4 o 5 años. Llegué para un equipo sub-23, y de ahí ese equipo brincó a se hizo profesional. Fue con el Saico Cannondale. They call this the stepper. Jimmy Stepper getting beat in his own game right now with a long bomb attack by Orlando Garibay. Yep. This young gun is gonna be big. Como venía era de Los Ángeles, la gente pensaba que yo era gringo o que era americano. Lo que pasa es que ese año me acabó el contrato profesional en Estados Unidos, entonces traté de buscar aquí equipos porque en Estados Unidos tenía ofertas, pero no estaban tan atractivos. Se abrió la puerta aquí con el Tennis All Stars, pero yo ya había hablado con un equipo amateur allá en Estados Unidos. Por parte de los dos me dieron chance de tanto trabajar aquí con Tennis All Stars como estar allá medio año allá. Entonces me regresé aquí y ya me enfoqué con los tenis. Más que nada me hallé bien con el equipo y bueno, en el Nacional ahí se prestó tanto que ellos me confiaron y todo. ¿Sí? Y bueno, Zacapo ya fue algo como que íbamos tres ahí en la fuga, que los tres podíamos definir muy bien y pues me topamos. Va a ser victoria para Moisés, victoria para el hombre del Tennis Stars. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el buen Orlando? ¿Dónde está el campeón? Pásenme al campeón, véngase para acá. Ahí está el buen Orlando, campeón nacional en el embalaje. Platícanos, ¿cómo estuvo? Bueno, fue una carrera pues muy dura, demasiados ataques porque era plana y pues muchos tenían posibilidad de pues buscar alguna fuga. Las sensaciones son increíbles. Bueno, es que a lo mejor
el campeonato nacional te da un título, te da derecho a portar los colores de la bandera, pero es una carrera donde no hay tantas personas viéndola, ¿no? Es que... Más que nada, bueno, yo disfruté más a Capo que en el nacional. Sí, el ganador le da una vuelta al circuito en la patrulla y está chido porque pues mucha gente, bueno, ahí me conocen mucho. Y obviamente pues muchísima gente va que me conoce, sí, o que me conocí, entonces va saludando a todas las personas y te invitan cerveza, ¿no? está chido, es una buena tradición. El campeón atacó, vino de atrás, se fue con todo, atacó, se escapó faltando 5 vueltas, la gente le aplaude. A más de 60 kilómetros por hora, ya no va a permitir que absolutamente nadie lo alcance, demostrando por qué es el mejor hombre de México, por qué viste el jersey de campeón nacional, porque está a punto de vestirse de héroe, está a punto de vestirse con el jersey de campeón de la clásica Amando Zacapu Martínez. Pues estoy en shock, la verdad. Ha sido un año estupendo para mí, pues gracias al equipo. Circuito de Zacapu, circuito de Zacapu, que fue pues lo más grande ahorita que hemos obtenido, pues prácticamente porque es un orgullo estar a un lado de él, ¿verdad? Es una opción buena, ya en Zacapu, correr Zacapu y clasificar, pues ya cuenta. Ya te tocó rodar con Cavendish, ya te ha tocado rodar con Sagan, con Quintana. Cuéntanos esa experiencia que tuviste en la... Bueno, en varias. Yo ahorita recuerdo la Vuelta a San Juan, pero sé que has corrido en Inglaterra. Sí. Sé que has corrido fuera. Ir como en el pelotón ahí y darte cuenta como que... Yo he sido 3 veces campeón del mundo. Sí. O él ha sido segundo en un Tour de Francia. Ajá. O el Carapaz ahorita que... Ah, también te ha tocado rodar con Carapaz. Sí, en San Juan. Ah, ya andaba. Y pues son gente que realmente no... O sea, yo no he tenido ningún percance ni nada con ellos y han sido buena gente, o sea, te dan respeto tanto ellos a ti. Ajá. Y pues está chido, o sea, se ve que son grandes. Sí, pues ahora sí que todo se puede trabajando, se pueden lograr muchísimas cosas y pues puede haber más momentos de eso. Vemos ya al Movistar, ya ahora con el ecuatoriano Carapaz. Amigos de muchos años, compañeros, ahora allí ubicados en su trabajo. De los últimos kilómetros, Garibay también en México, los mexicanos por lo general suelen ser muy escaladores. Quizás, y bueno, y Flaco Tibani que está dando guerra siempre. Estaba en la lucha, ahí ya perdió hasta el mismo tiempo a la Philippe que Montoya, que son los 2 minutos 05 que hay. De diferencia en la general. ¿Qué onda?